La tarde de este martes 25, vean nada más las imágenes. Una mujer perdió la vida en un fatal accidente, dos personas más resultado lesionadas. Aide se llamaba quien perdió la vida. Los lesionados son Areli y José. La mujer falleció en el traslado al hospital de la calle Sinaloa. La otra mujer se encuentra en el IMSS. Según los primeros informes, pues transitaban a exceso de velocidad y al tomar la loma de tierra, vuelca la camioneta, esta que vemos aquí, la tarde del miércoles 25 de diciembre. Impresionante la imagen, esto en las Granjas Micas, donde muere una persona y dos resultaron lesionados. Y un ciclista falleció, mire nada más, así quedó la bicicleta, cuya edad fluctuaba entre los 55 y 60 años, perdió la vida, pues lo arrolló un tractocamión. Esto ocurrió a las 18 horas en calle 200, esquina con Sinaloa, en Ciudad Obregón. El occiso traía pantalón oscuro, chamarra negra con franjas amarillas, calzaba zapatos de trabajo color café. Guiaba esta bicicleta rodado 26 tipo montaña, en cuyos cuernos traía una cachucha negra con pues el escudo emblemático de la América, el equipo de fútbol, que por cierto hoy juega la final. El vehículo participante es un tractocamión marca internacional, modelo 2018, color blanco, número económico 678, propiedad de la empresa Transportes Internacionales con oficinas fiscales en Nogales. José Ángel, de 56 años, fue detenido después de este incidente. Y es que el tractocamión se desplazaba por la Sinaloa de norte a sur y al llegar a la 200 dio vuelta a tomar hacia el poniente. Fue en ese momento cuando arrolló con sus neumáticos del lado izquierdo al ciclista, pasándole por encima de la cabeza y otras partes del cuerpo. Esto fue en Sinaloa y 200 en Ciudad Obregón.